La Orca, el submarino robótico no tripulado de Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sumaron a su ya apabullante flota de vehículos submarinos a Orca, un dron que puede navegar durante meses en aguas internacionales, disputadas y congestionadas sin piloto. Diseñada por la empresa de aviación Boeing, Orca ofrecerá ventajas estratégicas al alto mando militar como conocimiento de la situación y sensores de misión en ambientes de batalla. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos equipará a su joya de las profundidades con torpedos y misiles de crucero, haciendo también del submarino una plataforma de despliegue para drones aéreos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. XLE-0, el primer submarino robótico no tripulado. La Armada de Estados Unidos aceptó en diciembre de 2023 el primer sistema de activos de prueba Orca, conocido también como XLE-0, después de 10 años de investigación, diseño, fabricación y numerosas pruebas en el mar. Orca no solo representa un cambio en la manera en la que Estados Unidos celebrará sus misiones submarinas, también marca un hito en el avance de las capacidades submarinas de sus Fuerzas Armadas. XLE-0, el primer submarino de este tipo de los 5 que se construirán, es una nave de prueba y evaluación no tripulada de propulsión diésel-eléctrica, el génesis de lo que serán los siguientes robots subacuáticos con capacidades de ejecutar misiones reales. Al igual que los aéreos, los drones submarinos reciben diferentes nombres y tienen numerosas variaciones. Se cree que la denominación de la clase que le seguirá a Orca tomará el subtítulo de prueba de XLE-0 y, en consecuencia, pasarán a ser XLE-1 a XLE-5. Una vieja idea de más de medio siglo. Los albores de los submarinos no tripulados se sitúan en la década del 50, años en los que la Armada de Estados Unidos ya desarrollaba estas máquinas autónomas. La operatividad de aquellos primeros submarinos no tripulados era de apenas 4 horas, y algunas de sus misiones incluían la búsqueda de barcos naufragados, recuperación de equipos perdidos y el hallazgo de bombas atómicas desaparecidas. Desde entonces, Estados Unidos no ha dejado de intervenir en la construcción de submarinos no tripulados, sobre todo aquellos capaces de desactivar minas marinas. Pero con el desarrollo de las capacidades de procesamiento y fuentes de energía de alto rendimiento, hoy en día los submarinos autónomos pueden desempeñar otras y más desafiantes tareas. Está claro que la clase Orca es parte de la preparación de Estados Unidos para las guerras del futuro. Muchos en el mundo militar la llaman la flota fantasma, por la capacidad que tendrá de perpetrar ataques sorpresas mortales a través de minas antibuque, como el nuevo Hammerhead, y otras cargas útiles encubiertas. La Marina de Estados Unidos clasifica a los vehículos submarinos autónomos en 4 clases, portátiles, livianos, pesados y extra grandes. Orca se encuentra en este último grupo gracias al diseño de la compañía aeroespacial Boeing, que se basa en su Eco Voyager extra grande. Cada Orca pesa 80 toneladas, 30 más que el Eco Voyager. Orca también será más rápida y navegará mucho más lejos que su predecesor. Podrá disparar torpedos y desplegar minas submarinas y otras cargas útiles almacenadas en su compartimiento. Orca ejecutará misiones críticas de larga duración en entornos cambiantes y aguas en disputa. Sus tareas incluirán labores de inteligencia y vigilancia, reconocimiento, guerra antisubmarina, contramedidas contra minas y guerra electrónica. Cada Orca es un pequeño submarino de propulsión diésel eléctrico, convirtiéndose en los primeros submarinos sin propulsión nuclear que la Armada ha adquirido en 60 años. Y aunque pueden desplegar un sensor y un mástil de comunicaciones desde una posición nivelada con el casco, no tienen vela, de allí que su apariencia se asemeje más a la de un torpedo. Orca, un espía impredecible e indetectable. El sistema de propulsión híbrido diésel-eléctrico dará a Orca una velocidad máxima de 8 nudos, o 15 km por hora. Se trata de un sistema que alimentará al submarino mediante batería mientras se encuentre sumergido, que luego serán recargadas con generadores diésel cuando esté en la superficie. Los submarinos con este sistema de propulsión necesitan ascender a la superficie para que sus motores diésel recojan oxígeno para operar. Sin embargo, la clase Orca podrá permanecer sumergida por más tiempo y permitirá el almacenamiento de energía en baterías para propulsar la hélice, brazo que está envuelto en una sola pieza para reducir el ruido.
Su compartimiento tiene 10 metros de largo y estará ubicado en el centro del submarino, ampliando su longitud total a 26 metros con una capacidad de 8 toneladas. Según el Comando de Sistemas Marítimos Navales de Estados Unidos, la Bahía de Orca permitirá una integración perfecta de sensores, sistemas de comunicación y otros componentes específicos de la misión. Además de operar sin intervención humana, Orca es capaz de adelantar a los portaaviones y otras fuerzas para detectar barcos y submarinos enemigos, antes de que los barcos tripulados entren en su alcance. Su pequeño tamaño, si se le compara con los submarinos convencionales, le permite acercarse sigilosamente y monitorear las comunicaciones electrónicas de las fuerzas enemigas, tanto en tierra como en mar. En el caso de que los satélites GPS de Estados Unidos sean interrumpidos, la clase Orca puede ser enviada para aparecer en el camino de los aviones de guerra o misiles de crucero estadounidenses para transmitirles datos de posicionamiento a medida que pasan por encima. Todas estas son misiones que los submarinos tripulados tradicionales han venido realizando desde hace mucho tiempo, pero con la llegada de la Orca, los submarinos de ataque estadounidenses clase Los Ángeles, Seawolf o Virginia podrán ahora dedicarse exclusivamente a hundir barcos. Un potente multiplicador de fuerza en el Pacífico. La clase Orca coincide en un momento en el que la Armada de Estados Unidos invierte millones de dólares para mejorar su armamento con un solo objetivo: contrarrestar a otras potencias militares como China y Rusia. Los chinos están agregando más barcos a su ya numerosa flota a un ritmo casi maratónico. Y según ha informado el Pentágono, la flota de Beijing podría llegar a los 395 barcos para el año 2025, 100 barcos más de los que tienen los americanos. China sigue expandiendo sus propias capacidades marítimas y ya posee ventajas geográficas en lo que respecta al Pacífico Occidental, algo que Washington no ignora. A pesar de la inicial reticencia de algunos legisladores del Congreso, la Armada supo demostrar con pruebas que las tecnologías involucradas son lo suficientemente maduras para integrarse en sistemas de guerra en funcionamiento. Orca desempeñará un papel fundamental en la mejora de las capacidades de la Armada de Estados Unidos y cambiará las reglas del juego de poder en el Pacífico con sus capacidades avanzadas. Axios Bryans, exoficial de submarinos de la Armada de los Estados Unidos, dijo al respecto: "En caso de un conflicto con China, Orca proporcionará un potente multiplicador de fuerza. Los sensores de China en el Pacífico son una de las amenazas que enfrentan los submarinos estadounidenses, pero con Orca, ese peligro quedaría reducido. La estrategia naval de los estadounidenses con la clase Orca les permite cubrir una extensa área del océano, con unidades que cuestan menos de una décima parte de lo que costaría un submarino clase Virginia, al tiempo que aleja a los marineros de situaciones difíciles y peligrosas. Una Orca podría partir desde la base naval de Guam y viajar en dirección hasta el estrecho de Taiwán. Una vez allí, estaría lista para su misión, sembrar minas en todo el camino, de cualquier fuerza invasora que se dirija a la isla". La estrategia aeronaval americana nace al observar cómo la capacidad de detección del ejército chino provoca que los buques grandes y costosos lleven las de perder en un intercambio de misiles. Con buques más pequeños, interconectados y autónomos como los de la clase Orca, se contrarresta esta ventaja. En caso de que detecte a un enemigo, Orca transmitirá la información al resto de unidades, que serán capaces de dispersar su carga para evitar la aproximación del adversario, lo que significa menos vidas en riesgo. Los buques de guerra tripulados seguirán siendo importantes en la flota naval, pero la estrategia de Estados Unidos está cambiando. Ahora estarán mucho más protegidos y dedicados a tareas defensivas, con mayor seguridad gracias a buques no tripulados que se encargarán de limpiar el camino. La clase Orca podrá ir a lugares a los que los buques más grandes no deberían aventurarse, con una tripulación que resguardar, aportando de esta manera una nueva dimensión a las operaciones marítimas estadounidenses en el mundo, pero sobre todo en un área con las implicaciones que tiene el Pacífico. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de la Orca, el submarino robótico no tripulado de Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.